En todo libro de autoayuda se habla de lo importante que es el elogio en la infancia, algo que sin duda aumenta nuestra autoestima y nos ayuda a ir formando nuestra personalidad. Los elogios son algo muy sencillo. Elogiamos a nuestro hijo cuando aprueba un examen, cuando hace algo que está bien, cuando dibuja algo muy bonito. Pero decirle a los niños qué bien hacen ciertas cosas, manifestarles que los consideras casi una maravilla, los hace verdaderamente seguros de sí mismos, felices y garantizan una buena autoestima. Uno puede defenderse de los ataques contra el elogio, se está indefenso. Sigmund Freud. Sin duda es bueno que alaben lo que haces. Una palabra positiva nos ayuda a continuar, a desarrollar más esa capacidad que tenemos de lograr algo o de hacerlo mejor. Por ejemplo, si apruebas un examen y te elogian, eso te animará a continuar, seguir estudiando y sacar mejores calificaciones, o te ayudarán a esforzarte por aprobar esa asignatura que no te cae muy bien. Eso sí, ¿qué ocurre cuando los elogios se hacen repetitivos? ¿Qué ocurre cuando siempre esperamos un elogio y sorprendentemente no lo recibimos? Los elogios pueden hacer que escojamos el camino fácil, en vez de intentar superarnos a pesar de las dificultades que podamos encontrar para lograr lo que queramos. Es más, los elogios pueden hacernos flaquear en aquello que no nos gusta, es decir, que puede que solo queramos conseguir un resultado positivo para lograr el elogio, pero ello no implica que la tarea nos guste. Es importante que los niños no piensen en una recompensa cada vez que hacen algo. El elogio podría tener su paralelismo en el recibimiento de un regalo cada vez que obtiene un resultado positivo. Deben comprender la responsabilidad de hacer lo que hacen, así como deben ser consecuentes con los resultados que obtengan en relación al esfuerzo que le dediquen a ese trabajo que están realizando. Aquel que hace el bien desinteresadamente, sin interés al elogio y a la recompensa, al final de cuentas tendrá ambas cosas. William Penn. Elogios que destruyen tu autoestima. Encontramos tres tipos de elogios fundamentales. Número 1, elogias la capacidad, no el esfuerzo. Esto es un error muy grave que da lugar a muchos problemas. El trabajo duro es lo que va a contar. Lo que va a influir realmente es el resultado. Aunque seas muy inteligente, si no pones esfuerzo, no lograrás nada. ¿Nunca has escuchado ese alumno que tiene capacidad para aprobar, pero no la aprovecha? La falta de esfuerzo es lo que luego vas a obtener. Siempre hay que elogiar el esfuerzo, porque si elogiamos la capacidad, destruirás la autoestima. Número 2. Elogias de forma exagerada, sin especificar. Algunos elogios son muy exagerados. ¿Cuáles serían unos buenos ejemplos? Pues, eres un genio, eres un artista, etc. Estos elogios pueden tener un efecto contraproducente en los niños y en vez de elevarles y fortalecer su autoestima, hace todo lo contrario. Aprende a realizar elogios más realistas como me gusta, qué bien te ha quedado, pero no aumentes de forma artificial la autoestima del niño, porque si le dices que es un genio, se lo va a creer y esto puede provocar que deje de esforzarse. Finalmente, añadir más presión no es la solución. Cuando elogiamos, a veces metemos más presión de la que debiéramos. Si alguien piensa que somos un genio, podemos caer en la cuenta de que tenemos que siempre mantener ese estatus. El niño se verá sometido a una presión totalmente innecesaria. Es importante que se esfuercen y se superen, pero presión no es lo mismo que motivación. Es importante que el niño sea motivado y no presionado. Aunque la palabra elogio sea algo positivo, como vemos puede ser muy negativa si no la utilizamos como deberíamos. Aprende a elogiar de la manera correcta y piensa que a veces no es necesario, al menos no en exceso. Elogia, pero elogia el esfuerzo, la superación. Motiva, no premies lo fácil ni exageres.
Es importante que las cosas cueste lograrlas. Solo así sabremos el valor que realmente tienen. Reflexionemos en este artículo. Que tengas un bendecido día.